a causa de la justicia. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Romanos 8:10. En el momento en que se trata con la carne y llega el juicio, somos llevados a un lugar de impotencia. La carne se ha ido, está muerta, pero el Espíritu es vida dentro de nosotros. Entonces el cuerpo está indefenso, pero está dominado por el poder del Espíritu hasta que solo anhela respirar y actuar en el Espíritu. Es hermoso. Una de las mayores misericordias que jamás tendrás mientras vivas será una revelación a tu corazón de cómo deshacerte de ti mismo. Es una de las mayores revelaciones que puede llegar a la vida humana. Y hay muchas después de esa. Hay recursos ilimitados después de que la carne se ha ido. La palabra para deleitarse es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No puedes tener hambre y sed de justicia si tienes alguna tendencia a la vida natural. La justicia de Dios es un desarrollo perfecto en su vida, de la santificación interna del corazón, de donde ninguna contaminación puede entrar, y los puros de corazón siempre ven a Dios. Es una muerte profunda, y es una gran vida. Dios lo convierte en un sacrificio santo y lo acepta como una ofrenda. Y luego, cuando hemos considerado perfectamente todo y todo se ha ido, llegamos a la conclusión de que era algo razonable de hacer. Hay una palabra en las Escrituras que rara vez entendemos. Me ha llevado mucho tiempo entenderlo. Es esta: así que la muerte obra en nosotros, pero en vosotros la vida. 2 Corintios 4:12. Solo cuando la muerte se manifestó en ellos, la vida pudo llegar a los santos. Absolutamente todo lo que cuentes como tu vida se tiene que ir. Y a medida que se va transformando, la muerte obra en nosotros y produce vida.